retirado de la prefectura, soy aviador naval. Me ocurrió un hecho hace, creo que era de 74 a 77, no me acuerdo bien, puede ser 75, 76. Teníamos un vuelo seminocturno, o sea, salíamos de Aeroparque con un contingente, llevamos dos o tres almirantes, me voy acordando en el relato, era para la fecha, para el Día de la Armada. Teníamos que hacer un vuelo de Aeroparque, comandante Espora. ¿En qué iban? En un avión Skyvan, un biturbohélice. ¿Lo podés describir, las características? Sí, cómo no, es un avión Stoll. Lo habrán visto porque ahora lo sacaron de uso, pero estuvo mucho tiempo en la Argentina. Era un avión, dos turbinas de 715 caballos cada una, y llevaba 25 pasajeros cada uno, más o menos. ¿Y bueno, entonces? Voy a dar otra descripción técnica del avión, que es importante, que teníamos 5 horas 30 de autonomía. Eso significa que podíamos volar 5 horas 30. Sí. El vuelo normal de Aeroparque a Bahía Blanca en la salida instrumental, según como programa el vuelo, puede variar 5 o 10 minutos según programa te mande, pero más o menos es una hora 25 de vuelo. ¿De dónde viene? El Aeroparque de Espora, que nos estaban esperando en una formación por ser día de alarma. ¿Y que iban estos tres almirantes con sus respectivas familias? Sí, iban, los tres almirantes como la mayor garantía, iban otros oficiales superiores. Íbamos completando más o menos 17 pasajeros con 4 tripulantes. Bueno, comenzamos el vuelo, salimos de Aeroparque, despegamos de Aeroparque, todo un vuelo normal, era no estaba Cabo, que en términos aeronáuticos, cuando está claro y limitado, que no hay ningún tipo de nubes. En la zona de Aeroparque, para el norte estaba claro y limitado. Para el sur había una nubosidad no convectiva, o sea que no era de tormenta, sino que era un poco de nubosidad, un cúmulo potente, había todo tipo de cumuliforme. Despegamos de Aeroparque, y cuando despegas de Aeroparque una vez que te larga el control de Aeroparque, te toma Baires Control, porque teníamos, según el plan de vuelo, pasar por Baires, te larga Baires Control, te agarra de 6 a control. O sea que era un avión controlado, ¿no? Un avión instrumental. Que está en el tema, se va a saber. Nos mandan, nos dicen que puede haber un poco de actividad convectiva por el cúmulo potente, así que nos mandan, nos debían un poquitito de la ruta, pero estábamos perfectamente controlados. ¿Velocidad crucero? Más o menos 180 nudos teníamos. ¿Altitud? Altitud, no me acuerdo en este momento, pero normal, es un avión sin presurizar, así que iríamos a un nivel 9-0, más o menos, que serían 9.000 pies. Una altura normal para un avión de este tipo, ¿no es cierto? Y por llevar en esa época los almirantes y situación oficial, bueno, totalmente controlado, de radar, sí, estamos hablando en la época de gobierno militar. Sí. Bueno, por eso que no me acuerdo si fue en el 76, ya en el 70, o en el 74, en el 76 creo que entregaron el gobierno, ¿no? No me acuerdo, pero bueno, entonces, empezamos, salimos de la zona de Baires, entramos con el 6 a control, hablamos, veníamos escuchando todo el tránsito normal del aeropuerto, escuchábamos aerolíneas, escuchábamos Australia, escuchábamos todos los tránsitos que se comunican con el 6. El 6 a control hasta Bahía Blanca. El punto de notificación obligatorio de Bahía Blanca, en la entrada a la zona de control de Bahía Blanca es Mostaza, ahora creo que se cambió, pero en esa época era Mostaza. ¿Es una ciudad? No, ese es un punto de notificación obligatoria en la entrada de la zona de Bahía Blanca. Hay puntos que son ciudades, otros puntos son puntos en la carta de navegación. Correcto. Bueno, entonces, cuando estamos con lateral o la barría, quiere decir que teníamos a la ciudad de la barría a nuestra derecha, la veíamos perfectamente, ya se empezaban a ver la ciudad bien, vemos una luz a nuestro nivel,
una luz que aparentemente era un tránsito, o sea, otro avión. Cuando vemos el tránsito, lo seguimos y siempre cuando uno vuela, si vos alcanzás a ver un avión, ves. Y más o menos teníamos un rumbo de colisión. ¿Rumbo de colisión qué quiere decir? Que nosotros nos desplazamos, digamos, de oeste, de este a oeste, y él se desplazaba de norte a sur, pero como si fuésemos a un punto de concurrencia los dos. Al mismo nivel, nos llamó la atención. La luz se agrandaba, o sea que venía hacia nosotros horas aproximadas, y la hora era, suponte, las 19 horas. O sea, todavía poco menos, no me acuerdo exactamente la hora, pero era luz diurna. Sí, de día, perfectamente, de día. Se veía la ciudad en el piso, todavía no había luces, se veía la ciudad. Nos comunicamos con la agencia de control, teníamos comunicado, dando los puntos de salida de la terminal base y todo eso, y bueno, le decimos que a Ezeiza Control que teníamos un tránsito a la misma altura y con rumbo de colisión. Ezeiza Control nos dice que él en el radar no tiene nada. Bueno, le decimos nosotros, pero lo estamos viendo. Ustedes lo tienen a nosotros, ustedes lo tenemos, dice, perfectamente. Pero al tránsito que nos indica, no lo tenemos. Dice, por favor, pasen una frecuencia de trabajo. Cuando es una cosa así, te mandan una frecuencia de trabajo para no interrumpir. Cuando vos tenés que tener un contacto directo para no interrumpir la frecuencia que están trabajando todos los demás aviones. Bueno, cuando pasamos la frecuencia de trabajo, el objeto se acercó de golpe. La ventanilla no se puede apreciar distancias ni tamaño, porque en el espacio es muy difícil decir. Era así de grande y estaba a tanta distancia. Como se arremotan de golpe, quedó como una luna llena, estamos hablando de día, quedó como una luna llena de luminosidad, pero no enseguecía. Una luz como una luna, la luna no enseguecía, el sol sí, ¿no? Bueno, el tamaño de la luna, así esa luz, blanca, un poquito más amarilla, cerca. Nosotros la teníamos a la derecha, para el lado de Olavarría, ¿no? De allá vino y ahí se quedó. Nos queremos comunicar con el César, no nos podemos comunicar, ¿no? O sea, empezó. Cuando vos tenés un poco de descarga, empieza un ruido característico. Uno tiene auriculares puestos, ¿viste? Sí, sí. No se escucha, el hombre empieza ese shhh, como esa descarguita, ¿viste? Que una descarga estática. Que, bueno, no escuchamos nada. Cuando vos estás muy lejos de una estación, normalmente se siente así y después sale la voz. O vos escuchás cuando se pulsa. Cuando vos te estás llamando y no alcanzás, vos escuchás cuando el otro pulsa. Bueno, no se escucha, se escuchaba un shhh. La luz se arrimó, nos miramos con el comandante y se fue. ¿Te acordás del nombre del comandante? Sí, en ese momento era su prefecto de Agostino. Nos quedamos calladitos mirando, ¿no? A ver qué era. La luz se fue, de golpe, pero desapareció en un... no te puedo precisar el tiempo, pero fue algo, ¿viste? Bueno, dijimos, menos mal. Seguimos avanzando un poco, nos preocupó que no teníamos comunicación. Pasamos a la frecuencia normal, no teníamos comunicación. Volvimos a la frecuencia de trabajo, no lo podíamos comunicar. La luz empezó a aparecer de nuevo con el mismo rumbo de colisión. Un poquitito más del este venía, más del oeste, perdón. Ya del lado de La Prida. Ya empezábamos a ver la ciudad de La Prida. Estábamos pasando Olavarría, ya entraba la ciudad de La Prida, una ciudad más chica. Desde el aire, viste, uno que está acostumbrado a verla, no te puedes confundir. Se arrimó la luz de nuevo. Resulta que nosotros pensamos que éramos los únicos que la habíamos visto, pero los pasajeros por la ventanilla ya la habían visto. No quisimos alarmar a nadie, no dijimos nada. Entonces viene un almirante y dice, che, ¿ya vieron esto ustedes? Sí, señor. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? No hacemos nada. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, viene la luz del nuevo, se pone muy cerca, te digo que era un tamaño grande, no se podía ver otra forma que la redonda, no sé si porque era redonda o porque... pero la luz no enseguecía, en ningún momento enseguecía la luz. Lo que pasa, nosotros veíamos una forma de esférica, bueno, era evidente, ya todo el mundo lo había visto, lo miraba por la ventanilla. La luz se alejaba, hacía movimientos rectos,
no para abajo ni para arriba, sino para los costados. ¿El resto de instrumental? Normal. Todo normal. Instrumental de motor, normal, instrumental de... La brújula no marcaba. La brújula magnética no marcaba. El avión arriba tiene una brújula magnética que no se usa, normalmente no se usa. Eso cuando vos tenés, qué sé yo, corte eléctrico es como último instrumento que se usa porque no es preciso. Tiene fluctuación, no tiene marcaciones precisas. Hay que ver si se corrigió la brújula. Tiene influencia con los metales del avión, es muy complicado, es un instrumento que lo tenés que tomar como referencia como último caso. ¿Cómo teníamos los demás instrumentos? Aparte estábamos viendo la ciudad de la Prida ahí, estábamos viendo la barría atrás, no teníamos ningún problema. Entonces seguíamos avanzando, desaparece la luz y empezamos a entrar en una nubecita que apareció, que nos dimos cuenta que apareció cuando empezamos a entrar. Una nube, digamos un estrato. El cúmulo es una nube que tiene un espesor determinado. El estrato es una nube finita. Por eso se llama estratiforme, forma estratiforme. Empezamos a entrar en una nubecita que si bien es larga, vos no ves bien para adelante, pero ves bien para abajo. Porque es muy finita, pero es muy larga. Entonces para adelante no empezamos a ver más. Teníamos, viste, ¿cómo te puedo decir? Para adelante veíamos, pero no veíamos, suponete el horizonte, ya no lo veíamos. Veíamos arriba que ya se empezaban a ver algunas estrellas y veíamos abajo ya las luces de la Prida que se empezaban a ver. Bueno, cuando entramos a la nubecita, nosotros automáticamente nos dimos cuenta que la sensación de velocidad en el avión uno la siente, muchas veces los pasajeros no la sienten. La sensación de velocidad se siente en el cuerpo, en el avión, cuando vos te vas desplazando. Empezamos a sentir una sensación de estar parado. La sensación... No era sensación, era estábamos parados. Parados en el aire. Parados en el aire. ¿Cuántos años, discúlpame, aquí, cuántos años hacía que vos estabas volando ya? 10 años. 10 años. Sí, no, un poco menos. Espérate, en esa época si fueran. Sí, ponerle 4 o 5 años. Mi compañero llevaba unos 10 años. O sea que realmente conocían bien la sensación esta que vos estás explicando. Sí, sí, aparte nosotros volamos en aviones de combate, volamos en un montón de tipo de aeronaves, o sea... Estaban bien clases. Sí. Me imagino que... Haces acrobacias, está con un curso muy grande. Para llevar a los tres almirantes, en ese momento los capos máximos, evidentemente deberían ser los mejores. No, ahí te llevan, viste... No te llevan, lo mejor te llevan los pilotos, pero viste, saben quiénes son. Bien, continúa entonces. Tienen confianza. Y ya lo habíamos llevado, muchos almirantes, muchas autoridades dicen, bueno, yo vuelo con fulano, en este caso no era así, en este caso fue un vuelo de la tarde, estábamos de guardia, pero ya habíamos volado en otras oportunidades con almirantes. Bueno, nos empezamos a mirar, llamamos al almirante y dijimos, mire, hace 15 minutos que estamos parados acá, ahí tiene la Prida, acá está con la barría. Miren el instrumento del motor, ven las hélices, las turbinas, están gastando combustible y todo y no nos movemos, estamos anclados. Digo, no nos vamos a alarmar. Tenemos 5 horas, como decía, 5 horas y media de autonomía, o sea, llevábamos 1 hora y 4, más o menos. Ya contando el retraso. Así que nos podemos llegar a alarmar dentro de un rato, 1 hora o 2, vamos a ver lo que vamos a ver los acontecimientos. Bueno, lo que pasó en el periodo de tiempo, estuvimos aproximadamente 1 hora 15 parados ahí. 1 hora 15 parados en el aire. Sí. Entre la Prida, la ciudad, el pueblo. No, la Prida. Lateral la Prida. Lateral la Prida. Lateral la Prida. Se puso todo de noche. Nosotros las luces las veíamos claritas. Constantemente teníamos las luces de la Prida ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? Nosotros siempre... Parecía que el tiempo... No pareció 1 hora y pico. Pareció 30 minutos, no sé si de susto. Había mucha gente que se puso mal. Nosotros tratábamos de estar tranquilos. ¿Los contactos radiales no podían hacer nada? Estábamos totalmente aislados. No teníamos ningún tipo de contacto con nadie. ¿Cómo salieron de esto? Bueno, de golpe la nube se empezó a hacer cada vez menos densa, desapareció la nube y automáticamente como un chorro, ¿no? Nos fuimos. ¿Ustedes fueron conscientes siempre
¿No le vino adormecimiento, nada? No, nosotros no sentimos absolutamente nada. ¿Los relojes de ustedes? Los relojes estaban normales. Te digo que la sensación del tiempo pasó mucho más rápido. O sea, la hora y pico esa pasó inconscientemente, ¿viste? Parece que sí, fue más rápida. ¿Y qué pasa cuando salen entonces? Cuando salimos, de golpe, todos nos dimos cuenta que el avión se movía en ese momento como si tuviera un vuelo normal, pero estábamos agarrados a la cola. Cuando salimos, automáticamente empezamos a escuchar las comunicaciones que nos estaban llamando. ¿Tuvieron sensación de aceleración cuando salimos? Sí, por eso yo te digo. Cuando estábamos ahí no teníamos la sensación de velocidad. Cuando salimos de ahí, empezamos a notar la sensación, se disipó la nube. Ya vimos las luces de Bahía Blanca que estaban adelante allá, que antes no las vimos por el espesor de la niebla, que antes no se veían porque era de día. Entonces, una sensación de como si alguien te largue de atrás. Bueno, tardamos de ahí creo que 45 minutos, notificamos Mostaza, nos dijeron, bueno, ¿dónde estaban? Bueno, vamos a comunicar, vamos a hacer un informe cuando aterricemos. En ese momento, para ir sí, por parte, porque esto es importante. Es decir, ustedes salen de todo eso, vuelven a tener comunicación radial. Automáticamente. Me olvidé de decirte una cosa, sí, que no estábamos en la nubecita. Cuando estábamos en la nubecita, nosotros dijimos, vamos a salir de la nube. O sea, tiramos bastón atrás, como para subir, ¿viste? O para abajo, el avión no se movía. Eso, ¿viste? No lo dijimos, estamos atados ni nada, sino que nosotros mantuvimos el vuelo normal, ¿viste? Pero intentamos, viste, poner ahí abajo, que va a ser así, o sea, timón, ¿no? El avión hizo como, quiso bajar la nariz, viste, pero el altímetro no bajaba, tenés el variómetro que te da el ascenso o el descenso por segundo, no se movió. ¿Por eso no puede ser la corriente, la mirada de aire? No, la corriente no, es imposible. Y en ese momento, la torre de control, sabiendo que iban estos... No, yo cuando aterrizamos ya no estaban buscando, te imaginas, Nepora era... Ya en la puerta estaba... ¿Cómo estaban? Y estaban todos en alerta. Pensaron que algo se pasaba. ¿Habían salido aviones a buscarlos? No. Simplemente estaban... No salieron aviones a buscarlos porque ya era de noche, y viste, el avión era de noche y te va a salir a buscar. Entonces estaban tratando de comunicarse a ver si habíamos tenido una emergencia, porque ahí en la zona hay varios aeropuertos que normalmente son aeroclubes que no tienen radio o que no tienen torre control. Si vos tenés una emergencia, pues tenés marcado y te mandás, ¿viste? Sí. En otra oportunidad, una vez aterrizamos en Tres Arroyos, que no tiene un aeródromo, ¿viste? Estaba con tormenta, no podíamos entrar, no teníamos la alternativa que en el Mar del Plata, de un vuelo a Bahía Blanca, estaba con tormenta, entramos. Pero no, me expresamos en Tres Arroyos, después notificamos por teléfono, ¿me entendés? Ahora, cuando ustedes llegaron entonces ahí a... Bueno, cuando nosotros llegamos a la escuela prácticamente ya era instrumental, se estaba por cerrar el aeropuerto, venía una tormenta del sur, aterrizamos normalmente, sin ningún tipo de ningún inconveniente, aterrizamos, fuimos a la plataforma militar, que está dentro de la base de comandante, por bajamos, abrimos la mano, después lo charlamos con el navegante, se había retrasado toda la ceremonia, se tenía que desplazar de ahí a Puerto Belgrano. Así que fue una cosa que, yo soy nativo de Bahía Blanca, nos fuimos a mi casa, también en ese momento estábamos en Buenos Aires destinados, así que, bueno, tuvimos una charla, hicimos un informe, pero un informe, pero no existe archivo de eso. No existe dentro de Marina. No creo que de ninguna fuerza, por lo menos cuando yo estuve en actividad. Y en el aeropuerto, en el aeropuerto sí deben haber hecho un informe, porque escribieron el tiempo, ¿no? La descripción más o menos. ¿Qué cargo tenías mientras vos estabas? Yo era principal y D'Agostino era subprefecto. Al otro día salen todos los diarios que habían avistado, los diarios de Nueva Provincia, de Bahía Blanca, en diarios de La Prida, que habían avistado varios ovnis en la zona, de distintas ciudades, habían visto la luz evolucionar de un lado como para otro, más o menos la misma hora, el mismo lugar que la vimos nosotros. ¿En esa zona qué es lo que pasa aquí? Bueno, en Bahía Blanca, todos ustedes saben que en Bahía Blanca hubo una vez, lo vimos todo por televisión, estuvo un ovni parado arriba del puerto, estuvo más o menos como 4 horas, lo filmó, iba la gente, pero, o sea, no evolucionó, quedó, y después se fue. ¿Pero desde el punto de vista militar? En el punto de vista militar, hay muchos encuentros con ovni que no figuran en ningún lado.
ustedes han tenido ya en aquella época? En aquella época yo me acuerdo cuando estábamos en Punta de Indio que habían hecho relato piloto, que habían tenido un encuentro con la UNI. Aviones un poco más antiguos que los nuestros, que eran los Panther, en ese época que decíamos, que eran los aviones que tenía Marina, que eran aviones de portaaviones, con el portaaviones de Independencia. En Punta Indio habían tenido encuentros con ovnis. ¿Y sobre el...? Sobre la base de Punta Indio. O sea que salió un radar GCA, que es un radar para hacer entradas instrumentales, que te dirigen de abajo. No volás vos en el avión, sino que vos tenés que poner las indicaciones que te dan de la base. Y, por ejemplo, aquellos pilotos de combate, ¿han visto sobre el mar, sobre la bahía? Mira, no... ¿Tu compañero se haya comentado ahí en Rueda de Amigos? Sobre... es muy difícil. Más vale en aviones más lentos los han visto que en aviones de combate. Por lo menos yo... En aviones de combate, lo que te cuento que yo me enteré en esa época, eran estos aviones de combate ahí en Punta Indio.